ofrecido y lo han aceptado, que en el futuro, cuando allá por el mes de junio, antes de verano, tengamos la marca Castilla y León, que saben que venimos trabajando en ella desde hace más de un año, pues les he ofrecido que sean embajadores de la marca Castilla y León. Porque entendemos, y entiendo, y entienden ellos también, que son y pueden ser y deben ser unos magníficos embajadores del territorio de Castilla y León en otros territorios de España, en otras comunidades autónomas y también más allá de nuestras fronteras. Piensen ustedes que algunos de estos clubes participan en competiciones europeas. Entonces, como una prioridad de esta consejería, de la Consejería de la Presidencia, a la que soy titular, es la proyección exterior, como para eso sí que tenemos competencias y es una de nuestras funciones, la proyección exterior de nuestra comunidad. Piensen ustedes que el propio presidente Herrera decía en su discurso de investidura de hace año y medio que durante 25 años habíamos construido, habíamos consolidado Castilla y León, pero que era el momento de proyectarnos hacia afuera. Y eso es lo que estamos haciendo. Y estos clubs nos pueden ser muy útiles, en el mejor sentido de la palabra, para proyectar la imagen de Castilla y León en el exterior. Como os hemos planteado en fechas anteriores, estamos muy preocupados por el futuro de la financiación de los clubs. Creemos que podemos, además, aportar algunas cuestiones positivas en cuanto a lo que es identidad regional y de imagen de marca a la Junta de Castilla y León. Así lo entiende también el consejero. Y bueno, pues creemos que es una vía muy interesante que se nos abre para poder enfocar el futuro y la viabilidad de nuestros clubs, que no nos olvidemos que son patrimonio de la región, patrimonio de nuestra gente, que no son propiedad de nadie y que nosotros, los presidentes, somos meros gestores de esas sociedades que están al servicio de la sociedad.